Súper. Genial. Vamos a partir el tercer webinar de lo que es ya Design Thinking. ¿Todos han participado en los anteriores o no? ¿O hay alguien nuevo? Me acuerdo del Leo. Bueno, Mario, te conozco. Carmen, tú no estabas, ¿cierto? Sí, no tuve la oportunidad. Ya. Estos webinars, como ya saben, son súper, súper aplicados. Ustedes, de hecho, trabajan ahí haciendo algunas cositas. Y lo que toca hoy día, principalmente, es que vamos a ver la parte de definir, perdón, de idear. No hay que ver, me estoy atrasando. Idear. Para los que no me conocen, me voy a presentar por tercera vez. Mi nombre es Ricardo Araya. Soy el CEO y coach ágil también de Diacos Asesores. Tengo un máster ahí en innovación y emprendimiento y tengo harta experiencia en temas de agilidad e innovación aplicado. Así que por eso nació también el tema de compartir esta experiencia también, para que se vea de una manera un poquito más práctica lo que es Design Thinking, porque muchas veces se habla, pero muy de la parte teórica, ¿cierto? Y también existen muchas herramientas y nosotros vamos aplicando una, por lo menos para que se lleven algo tangible. También ahí están mis redes sociales y todo eso para que si me quieran seguir. Siempre estoy respondiendo dudas, consultas, así que en ese sentido no hay ningún problema si me contactan por redes sociales, ¿ok? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Vimos el empatizar, que lo vimos con un mapa de empatía. Definimos a una persona, ¿cierto? Vimos la etapa de definir, en la cual estuvimos detectando a través de Ichikawa o espina pescado cuáles eran las posibles problemáticas que teníamos ante, perdón, posibles soluciones ante una problemática. ¿Cierto? Y ahora nos toca la parte idear. A modo de resumen, este fue el mapa de empatía que lo definimos con Ana, ¿cierto? Y nuestro principal problema acá era la lentitud en los despachos de las compras por internet. De ahí estuvimos trabajando bastante. Luego, estuvimos conversando sobre la espina de pescado. Un segundo, por favor. Ahí sí que estaba el celular prendido. Perdón. La espina de pescado, que era para ver las posibles causas, ¿cierto?, que teníamos para esta problemática. Una vez que ya entendíamos el concepto de con quién estábamos hablando, a través del mapa de empatía, podían ser benchmarks, ciertos estudios de mercado, ir a ver también a esta persona cuando está interactuando con nuestro producto, con nuestro servicio, ponernos en los zapatos del cliente, buscar las principales causas, y en base a eso nosotros elegimos que la principal causa para esta problemática fue el sistema de pedidos inadecuado. ¿Okay? Eso se hizo a través de votación. Hasta aquí es lo que hemos visto. ¿Bien? Bien, entonces lo que debemos hacer ahora es empezar a buscar las posibles soluciones, porque ya definimos cuál era la problemática el principal problema, dado lo que teníamos y cuál punto vamos a atacar. Entonces, ahora a través de la ideación, la gracia de esta parte es que vamos a empezar a buscar distintas soluciones a esta problemática, ¿ok? Que en este caso sería sistema de pedidos inadecuado, ¿ok? En esta parte de la ideación tenemos que ser súper, pero súper abiertos de mente. Aquí tenemos que buscar también un ambiente colaborativo de confianza para que la gente pueda participar, porque no debemos olvidar que esto se hace con equipos multidisciplinarios, ¿ok? Y cuando hablo de multidisciplinario, de distintas áreas que cada persona tiene sesgos distintos, tiene conocimiento distinto, tiene una realidad distinta, por lo tanto puede vivir la misma experiencia desde un punto de vista totalmente distinto al que tengo yo. Por ejemplo, si alguien me dice que puede esperar un mes por la entrega de un producto y que no le afecta, está súper bien porque para él no es relevante en ese momento tenerlo o no es tan necesario en ese momento. Pero tenemos que encontrar también que eso es válido, siendo que para otra persona lo necesita al otro día. Bien, por lo tanto, tenemos que dejar toda esa confianza para que toda la gente pueda opinar. Es muy clave, como dice acá, tenemos que tener muy claro cuál es el problema y antes de pasar a esta etapa, haberlo definido. No podemos llegar también acá a tratar de buscar soluciones con algo que no hemos identificado. Por eso es que es muy importante hacer esta parte. ¿Ya? Ahora, en esta fase se genera la búsqueda de distintas ideas. ¿Ok? Mientras más soluciones posibles tengamos, mejor. Por eso que aquí uno empieza a diverger, empieza a hablar de muchos tipos de soluciones y eso lo hace a través de distintas herramientas y técnicas.
se debe fomentar que todas participen, no solamente uno, no el más extrovertido, sino que incluso el introvertido, obviamente, muchas veces tiene bastante información también. No debemos descartar ninguna idea, porque sería también muy feo, y uno se sentiría mal. Si, por ejemplo, no sé, Carmen va y me da una idea, y yo digo, no, esa no sirve. Inmediatamente la anulo, ¿cierto? Y no va a tener ganas de volver a hablar, porque finalmente lo que dice la tiran para abajo. Por eso que no se debe descartar ninguna idea, por muy loca que sea, ¿ya? No uno se va a imponer. Y, como les comentaba, se debe generar un ambiente de confianza. Aquí lo que debemos tener en foco, como aparece acá abajito, es la cantidad de ideas. No importa que sean locas, solo lanzarlas y poder conversarlas. Y después vamos a seleccionar una, ¿ya? No, por eso que no hay que descartar ninguna. La creatividad, tenemos que buscar distintos tipos de soluciones, no solamente que vayan con una línea. Podemos buscar soluciones alternativas, podemos buscar en otra industria, podemos buscarles otros usos, tal vez, a lo que ya estamos trabajando hoy día como posible solución. ¿Ya? Por eso que es lanzar ideas como sea. Y tampoco cuestionar la calidad de la alternativa, sino que la vamos a conversar. Si es que en algún momento no se lleva a cabo, pero por lo menos la conversamos. Salió del tema. Por eso que es importante que se puedan conversar. ¿Ya? Aquí todos pueden hablar. Y es por eso también que cuando se facilita este tipo de eventos, el moderador también tiene que llevar hacia la consecución de estos objetivos. ¿Ya? Y por eso es que se ocupan estas herramientas que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, dijimos que aquí la creación de múltiples ideas, tenemos que atacar distintos focos. Pensar sobre soluciones que son obvias y por lo tanto aumenta el potencial de innovación del set de posibilidades. Podríamos buscar algo que ya lo tengamos en la cabeza. Muchas veces ya cuando llegamos a esta etapa, ya tenemos una posible solución acá. Y podría ser la más obvia, pero no es necesariamente con la que vamos a trabajar. Si tenemos distintos equipos, aprovechar de mejor manera las distintas visiones de cada equipo de trabajo. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, la confianza para que todos puedan hablar y todos puedan decir desde su punto de vista. Y buscar áreas inesperadas también de posibles soluciones para generar mayor volumen de posibles soluciones. Y en esos momentos, en esta parte, es donde se genera posiblemente mucha innovación, donde uno empieza a crear cosas desde el punto de vista de negocio. Ahí está la innovación, cuando tomamos todo esto y lo aplicamos al negocio. Entonces, para esta fase, tenemos distintas técnicas y herramientas, como aparecen acá, para facilitarlo, porque lo que hemos hablado, lo tenemos que llevar a un tema mucho más tangible. Y tenemos el método 635, Scamper, el Crazy 8 y el Brainstorming, que son algunas. Pueden haber muchas más, ¿ok? No es necesariamente que nos centremos solamente en estas, ¿ya? Entonces, el método 635 consiste en lo siguiente. En que generalmente cuando los equipos son divididos en grupos de 6 personas, estas 6 personas generan 3 ideas en 5 minutos, en 6 rondas. O sea, aproximadamente en media hora podríamos tener 108 posibles soluciones. Se fijan que ahí estamos generando volumen. El brainstorming es la lluvia de ideas, en la cual uno a través de la conversación va lanzando distintos tipos de soluciones también, en la cual también tiene que ser súper bien administrado un brainstorming, porque si no se torna una chacota. No es desestructurado, pero a su vez tiene su propia estructura y es bastante complejo de llevar a cabo. Por eso de hecho... Perdón. Entonces es bastante complejo llevar el brainstorming, y de hecho hoy día va un poquito en decaída, por lo mismo, porque la gente que lo ha llevado, como es bastante complejo, finalmente no se llegan a los objetivos que se buscan. Y el scamper es buscar distintas soluciones y responder estas preguntas con respecto a un producto que se está evaluando. Por ejemplo, si este producto se puede sustituir, si este producto se puede combinar, si se puede adaptar, si se le puede dar otro uso, si podríamos eliminar parte de este producto o no. Y si lo podríamos reordenar o buscar una adecuación distinta. Este método Scamper hoy está tomando bastante fuerza en el mercado, pero es bastante complejo también de llevar, porque tenemos que buscar muchas soluciones a cada una de estas partes. No es menor. Y el Crazy Egg, que es el
8, loco. ¿En qué consiste este 8? En que uno toma una hoja y la divide hasta llegar a 8 partes. Por ejemplo, uno toma esta hojita, una hoja en blanco, la divide aquí en la mitad. Ahí tenemos dos partes, ¿cierto? Acá luego tendremos... Aquí van 4. Luego una segunda vuelta. Y tenemos 8 rectángulos que están divididos acá. Entonces, ¿en qué consiste? Dada la problemática que teníamos recién, uno tiene, o sea, cada una de las personas que participa en el grupo tiene una de estas hojitas con esta división. Entonces, en el rango de un minuto, cada una de las personas tiene que generar una solución en uno de estos recuadros. Puede ser dibujado, puede ser escrito. Por lo tanto, en un minuto me concentro solamente en esta. Pasado ese minuto, cambiamos a un nuevo minuto, obviamente, y volvemos a trabajar en una segunda posible solución. Insisto, da lo mismo si es que es una solución viable o no viable, loca, no loca. Por lo tanto, en 8 minutos podríamos tener 8 posibles soluciones. ¿Okay? Y una vez que tenemos todas esas soluciones, a través de el acuerdo entre todo el equipo, podemos buscar una que es la que vamos a llevar al prototipado. Y esa posible solución es la que nosotros vamos a empezar a buscar ahora, que la podemos hacer de la misma manera a través de una votación. ¿Ok? Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre el Crazy Eight y lo vamos a trabajar. Ahora yo les voy a dar el link. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Comentarios? Mientras yo genero el link. ¿Cuál de estos métodos que tú estás presentando, como el Crazy 8, el 365, me parece, o 635, me parece que era la slide ¿sí? anterior? Pero no te escucha bien, ¿no? No te escuché muy bien. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí mejoró, ¿no? Sí, ahí mejoró. Ya. A veces lo que... como las barreras de entrada, de repente, para poder evaluar o estar en estas fases de ideación, por decir de alguna manera, para los equipos, tiene que ver también con la madurez del equipo. Frente, digamos, a los problemas que tienen que solucionar o los temas que tienen que solucionar, y también frente a los métodos. ¿Estos métodos tienen el mismo nivel de complejidad o eventualmente, por ejemplo, se recomienda, por ejemplo, quizás el Crazy 8 para equipos que están recién empezando este tema del thinking, design? O quizás, por ejemplo, un Crazy 8 es un método un poquito más avanzado cuando ya los equipos tienen un nivel mayor de madurez. Mira, desde mi punto de vista, cuando uno ocupa, por ejemplo, este Crazy 8, donde te obligan un poco a buscar alguna posible solución, es cuando el equipo tal vez no está tan maduro, porque estamos con un tiempo limitado, te obligo a que busques una solución, y generalmente cuando el equipo es más introvertido especialmente. ¿Okay? Y ahí también voy a comentar un tema de las barreras también que tú comentabas. Generalmente cuando uno hace este tipo de actividades, uno lo hace fuera de la empresa, y con gente generalmente externa por lo mismo, para generar ese ambiente de confianza, y ese ambiente de confianza una se busca con rompehielos, con actividades rompehielos, en los cuales podemos conversar de que se presenten, de que hagan alguna actividad, que se rían un rato, y la gente se relaje, y después lo llevamos al foco que tiene que ver con resolver estas problemáticas. Como decía, el Crazy Eight es súper bueno para empezar también a buscar ese tipo de soluciones, pero va a depender también de la madurez de cómo lo toma el equipo. Por eso que debemos buscar esa confianza. ¿Okay? De mi punto de vista, el Crazy Eight te obliga un poco a hacer eso, y el método Scamper es un poco más cabezón, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que buscarle esa respuesta a la sustitución, por ejemplo. Es como decir la Coca-Cola. ¿Con qué la puedo sustituir? Sí, la puedo sustituir por la Pepsi. ¿La puedo combinar? Sí, la puedo combinar con un trago, con un whisky, un pisco, ¿cierto? Entonces, generalmente a través de eso se pueden sacar productos adicionales, se pueden buscar ciertas posibles soluciones también. Pero requiere también otro grado de análisis. ¿Respondo a tu pregunta, no? Sí, claro. Gracias. Ahora, en todo caso,
cualquier actividad siempre son buenas, siempre, siempre bienvenidas. Unas son más simples de ejecutar que otras, nada más. ¿Okay? Bien, a los que están acá en el chat, les acabo de colocar el link a Mural para que puedan acceder, porque ustedes tienen que trabajar ahora. Ustedes tienen que hacer el webinar que sea activo. ¿Ok? Veo a dos. Ricardo, por favor, ¿lo puedes colocar nuevamente? Es que yo se me descolgó y volví a entrar y ya no lo veo. No hay problema, Daniel. Ahí está. ¿Lo puedes ver ahora? Sí, ahora sí, gracias. Genial, genial. Y ahí veo 1, 2, 3, 4. Bien. Y mientras yo voy a dar las indicaciones. Lo que habíamos conversado fue que Ana, ¿cierto? Era una profesional de 35 años, vive en el centro de la ciudad, $3,000 aproximadamente de sueldo, es usuaria de la tecnología. Ella era quien tenía principalmente el problema de la lentitud en la entrega de los productos. En base a eso, a través de la espina de pescado, descubrimos que el sistema de pedidos era inadecuado. O sea, el sistema con que yo compro en la web, ¿cierto? Está malo, es malo. ¿Ok? Y en ese sentido, podríamos definir qué podríamos hacer para solucionar este problema. ¿Ok? Cuando hablamos de un sistema de pedidos inadecuados, de hecho me gustaría preguntar si es que está la persona que dio esa idea. ¿Está o no está? No, parece que no está en este webinar. Bien, entonces, si hablamos de un sistema de pedidos inadecuado, yo entendería que cuando yo hago el pedido, ¿cierto? Es un sistema malo donde no están conectados generalmente todos los sistemas con bodega, por ejemplo, y en la cual no le llega la información correcta, o le llega la información tardía, o de plano no le llega, y por eso que cuando nos damos cuenta está todo ahí guardado en una base de datos que nadie la consulta hasta que ya tenemos los reclamos. ¿Ok? Entonces, en base a eso, ¿se entiende bien o no? La problemática. ¿Sí? Sí. Ya, porque viene entrando una persona y le voy a dar el link ahí. Entonces, la idea que yo les voy a dar ahora. Espera, que se conectó Juan Pablo. Ahí está, Juan Pablo. Ahí está el link para acceder a la actividad. Entonces, la idea es que ahora yo les voy a dar un minuto en la cual ustedes pueden colocar a través de un post-it, pueden ocupar el texto, como quieran. Vayan buscando alguna posible solución. Esto generalmente se puede dibujar cuando estamos en modo presencial, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a tener que escribir. ¿Ok? Así que, como les comentaba, a partir de ahora, esperen que empezó otra persona más, yo les voy a dar un minuto para que ustedes puedan hacer la actividad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Vamos. Vamos, chicos. Busquen posibles soluciones ahí. Es para pocas personas en turno, ¿no? ¿Ah? Es para el tema este que dejamos marcado en la última, ¿no es cierto? Que eran pocas personas en el turno, me parece. No, en este era el sistema de pedidos inadecuado. ¿Qué posibles soluciones? Ah, sistema. Okay. Dado lo que yo comenté recién, que era posiblemente que no había una conexión con la bodega, ¿cierto? Que el sistema no estaba con toda la información. Acá abajito en el Crazy Get pueden colocar las posibles soluciones, ¿ok? En nuestro recuadro, que era la misma división que habíamos hecho en papel recién, pero está acá un poco más digital. Si ustedes le hacen zoom, no afecta la pantalla acá, ¿ok? Bien. Aquí veo una posible solución. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, no sean tímidos. Ya. Ya se acabó el primer tiempo. ¿Vamos al segundo minuto? Vamos, muchachos. Coloquen distintas soluciones.
Vamos, por favor. Bien. Hágalo usted mismo. Bien. Después lo vamos a conversar ahí. Excelente. Después le vamos a ir haciendo zoom. Si quieren hacerle zoom o agrandarlo, vamos. Vamos, quiero conectar sistema de pedidos con todos los sistemas implicados de la empresa. Perfecto, aquí voy a agrandar uno yo. Bien, integrar el sistema acá. Bien, vamos, ¿qué más? Ya, se acabó esta parte. Ahora vamos al tercer cuadradito, que es el que está acá, y vamos por un minuto más. Vamos. ¿Se siente impresionado? Aquí hay uno que está oculto, voy a agrandar un poquito acá. Bien. ¿Qué está escribiendo yo, no? Hacer el despacho por partes. Ok. De hecho, ahora lo están haciendo varias empresas. Todavía no me llega un pedido a mí hace un mes. Me entregaron todo excepto un producto. Bien, se acabó. Vamos al cuarto minuto. Vamos, aquí el cuarto despacho. Modificar apps de pedidos más amigable para el usuario. Bien. Vamos. Utilizar esa expresión de ahí, entrevista, viste a conocer tu relación de amor contigo. Actualizar el sistema, contratar más personal de despacho, super, revisar procesos en línea de producción y calidad, genial. Separar pedidos por comuna, hay uno que está escondido aquí, después lo voy a mover. Bien, quedan 7 segundos. Bien, se acabó el tiempo, vamos al quinto minuto. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, vamos a revisar proceso en línea de producción y calidad. Bien, acá voy a mover este de acá. Bien, chicos. Veinticinco segundos, vamos. Aquí hay uno que está. Bien. ¿Se fijan cómo van saliendo? Van saliendo distintos tipos de soluciones. Se acabó. Vamos. Sexto minuto. Quedan este y dos más. Bien.
Bien, bien, buscando soluciones. Bien. Ahora vamos con el siguiente minuto. Queda este y uno más. Bien. Evaluar plataforma escalabilidad. Bien. Quince segundos. Bien. Último. Último minuto. Ya se están quedando sin ideas. Suele pasar. Vamos, 40 segundos. Mientras tanto, yo voy a quedar aquí. Vamos, quedan 3 segundos. Bien, terminó el tiempo. ¿Te sintieron presionado, no? ¿Por el tiempo? Si se fijan poquito, ahora... Poquito. ¿Ah? ¿Leo? Poquito. Sí. Poquito. De hecho, ocurre eso porque estás con el minuto ahí encima, estás todo el rato ahí. La presión muchas veces te genera esa obstrucción un poco de pensar. Bien, mira, si se fijan, en aproximadamente, no sé, unas 10 personas que están aquí interactuando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 posibles soluciones. ¿Te fijan que? Y eso lo sacamos solamente en 8 minutos. Bastante rápido de actuar también. Ahora, lo que viene en esta parte es que cada uno de los que expuso estas posibles soluciones, la idea es explicarla, en qué consiste, cuál es su visión, cuál es su objetivo, porque claramente aquí con una frase es bastante difícil de poder entender todo el contexto. Por ejemplo, voy a tomar un par de ejemplos. ¿Quién puso, hágalo usted mismo, podría explicarnos, si es que quiere, obviamente, qué quería decir con eso, para entenderlo? Hola, soy Juan Pablo. Yo propuse esa idea y pensaba de que uno de los temas que tienen que ver con la preparación de despacho o la preparación de un producto terminado tiene que ver con la complejidad de la última milla, por decirlo así. Y IKEA lo que hace es que simplifica eso haciendo que tú mismo hagas el armado del producto. Entonces, ¿de qué manera una idea de hágalo usted mismo, entre que ciertas partes de la preparación del producto se le entreguen o sean responsabilidad del cliente? Perfecto, entendí perfecto. Ya, ahí me quedó claro. No lo tenía claro antes. Se fijan como aquí uno tiene que empezar a preguntar. Claro, es que te entreguen el producto en la caja y tú lo armas en tu casa como bicicletas, muebles, etc. Súper bien. Gracias, Juan Pablo.
El otro es conectar sistemas de pedidos con todos los sistemas de la empresa. Claro, conectarlo porque no tenemos toda la información, ¿cierto? Acá solicitar fechas de entrega y rango horarios para ajustar los despachos. Así que posiblemente no están. Acá, por lo menos en Chile, estamos todos en cuarentena, así que nos van a pillar en casa. Integrar sistema de pedido en tiempo real con sistema de inventario y despacho. Si se fijan, esto va alineado con esto que está acá. Lo voy a juntar. Pide junto con sus amigos un gran pedido una vez de uno chico. Puede ser, mira, buena opción. Pide ruta de entrega antes de enviar los productos. Ah, claro, la última milla, como decía Juan Pablo, en la cual podamos coordinar esa entrega y hacerla mucho más eficiente. De hecho, existen algunos programas. Yo trabajé en una empresa que hacía ese trabajo antes, así que bien, no es menor ese trabajo. Modificar las aplicaciones de pedidos más amigables para el usuario. Posiblemente no es muy interesante tampoco. Genial. Despacho por partes. Claro, te quita un poquito la presión. A mí, de hecho, aquí, por ejemplo, están llegando haciendo esos despachos, están dividiéndolo por partes. Y te llega una cosa, después te llega la otra, y por lo menos yo no he tenido buena experiencia con eso. Yo. Organizar los despachos por zona de entrega, acotada para mejorar la experiencia de entrega. Actualizar el sistema de pedidos, las interfaces, lo mismo que acá, conectar, por lo que yo entiendo. Separar entrega de pedidos por comuna, ordenarlo, despachos por zona. Se fija como ya incluso se empiezan a repetir, y ahí uno empieza a agrupar. Eliminar lo que resulta difícil de hacer, que lo haga el cliente en su casa. Supongo que es parecido a esto de acá, hágalo usted mismo. Empezamos a agrupar. Contratar más personas para los despachos. No veo nada similar por ahora. Revisar procesos en línea de producción y calidad. Bien. Reformular las etapas de la entrega del producto. Me gusta esa parte también porque tiene que ver con el proceso. Ver lo que ahí uno podía aplicar Lean. Metodología Lean para mejorar el proceso. Habilitar puntos de retiro convenientes en que el cliente elige la base a su cercanía y disponibilidad. Bien. Validar el proceso que corresponda con el solicitado. Evaluar los SLA. Implementar seguimiento dinámico, push por WhatsApp y SMS. Buen punto también para quitar ansiedad. Revisar plataforma de pedido y actualizar software. Lo mismo que está un poquito acá. Mostrar opciones de productos de acuerdo a la fecha de entrega. Ah, bien. Juntarse la comunidad y realizar pedidos a mayoristas. Buen punto también. No hay mucha colaboración, por lo menos acá. Yo no lo he visto. Reduzca las opciones que ofrece estandarizando los productos para que sean más fáciles de armar. De hecho, acá se implementaron en algunos supermercados cajas que ya vienen prehechas. O sea, que ya están armadas y te la entregan rápidamente para evitar el contacto. Evaluar la plataforma de escalabilidad. Claro, qué tan grande es. A lo mejor se cae con la gran cantidad de personas que están accediendo. Para que el cliente quiera recibir y eliminar etapas que no agregan valor al cliente. Lean. Súper. Eliminar los procesos o revisar los procesos. Simplificar los procesos internos orientados a la integración. Súper bien. Se fijan como ya, de cierta manera, empezamos a repetir algunos temas. Y la gracia que viene ahora acá es que yo, de hecho, los dejé acá. Lo ideal hubiese sido que hubiésemos discutido cada uno de estos puntos para poder ¿Aló? ¿Se escucha, no? ¿O yo me perdí? ¿Se me desconectó? ¿Ah, yo me desconecté? No, sí, se te escucha. Ya, de mí se me desconectó. Sí, se escucha. Ahí sí. ¿Se ve la pantalla, no? Sí. Ya es que me sale una pantalla. Algo pasó acá. Ya, mientras tanto yo arreglo este problemita técnico. La idea es que hubiésemos hablado cada uno de estos temas. Como no lo vamos a poder hacer porque es bastante difícil también y nos va a tomar mucho rato, yo les dejé aquí unos puntitos acá arriba en el muro que está acá. La gracia es que ustedes tomen uno de ellos y voten por una de esas posibles soluciones. Puede ser obviamente la suya o puede ser cualquier otra. ¿Ok? Porque en base a eso, después nosotros en teoría lo que debiésemos hacer es prototipar y también testear. ¿Ok? Así que les doy ahí unos segunditos para que cada uno tome uno de esos y lo coloque en su proyecto o su posible solución. ¿Ok? Implementar seguimiento dinámico.
Ricardo, ¿cuántos puntitos por persona? Uno. Pocas. ¿Ah? ¿Poquitos? No, no, está bien, está bien, está bien. Gracias. Sí, que a veces se dan dos, tres, cinco. Es uno por persona esta vez. Ok, ¿falta alguien? Porque tenemos dos posibles. Tenemos tres, cuatro, acá. Bien, muchachos, entonces ahora, dada la votación, quedó el habilitar puntos de retiro convenientes que el cliente elige en base a su cercanía y disponibilidad. Esto tiene que ver más que con un desarrollo, con un proceso, así que esto va a ser súper entretenido que lo podamos prototipar en la próxima, el jueves, ¿ok? ¿Tienen dudas, chicos, de esto? ¿Consultas? ¿No? ¿No? Ay, perdón. Vamos a ver. Bien, entonces aquí teníamos el Crazy 8. Bueno, muchachos, quedo abierto a consultas, dudas. ¿Quedó claro? Ricardo, consulta. Cuando se aplica esta actividad con Scrum, ¿se debe hacer antes de dar inicio a cada sprint? Sí, exactamente, Leonor. Esto es antes. Esto, si te fijas, esto tiene mucho que ver con el product owner, en la cual él está buscando, o el negocio está buscando alguna posible solución para después ejecutarlo, y esa posible ejecución, o sea, y esa ejecución podría realizarse con Scrum. Esto tiene mucho que ver desde el punto de vista de negocio. Si te fijas, no hemos visto nada técnico. Recién en la próxima, algo vamos a ver con algunos temas técnicos. Pero esto tiene que ver con el descubrimiento del producto. Es decir, lo que he entendido de las diferentes actividades que hemos hecho. O sea, el design thinking es más útil para el product owner como tal, porque es la persona como el que va a refinar el producto que quiere. Sí, de hecho esto tiene mucho de cara de negocio. Efectivamente es una herramienta muy útil para el product owner para que él pueda hacer el product discovery, especialmente cuando estamos buscando soluciones innovadoras. Ok. Sirve bastante. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo. ¿Podría ocurrir la coincidencia de que de un Crazy 8, el tema que elijamos de ese Crazy 8, hagamos un recursivo y hagamos otro Crazy 8 sobre ese, digamos, ese tema que se eligió inicialmente, de un Crazy 8, digamos, como versión 1? Pero tú dices buscar una solución. ¿Explico nuevamente? ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, de la primera vuelta que hicimos acá, hicimos frente a un tema, hicimos una bajada de alguna manera, en 8 minutos, digamos, y tuvimos, digamos, de alguna manera, abriendo la baraja, digamos, de un punto, ¿no es cierto? Sí. Luego después de eso, sorry, solamente va a poder, digamos, cerrar el ejemplo. Elegimos uno, cada uno eligió, digamos, un punto de los que en el fondo estamos, de alguna manera, poniendo dentro del diagrama. ¿De ese punto podríamos hacer una subbajada de nuevo con un Crazy 8? Si fuese muy amplio, sí. Ya, ok. O sea, ¿es factible de repente poder hacer, digamos, recursivo, digamos, este tema? Sí. De manera de poder llegar al... Mira, se podría hacer. Ahora, yo por lo menos nunca he hecho otro para un solo punto. Siempre hemos llegado generalmente a soluciones que son bien tangibles. Yo no lo he hecho, nunca. Pero yo... Sí, creo que se podría hacer si es que esa solución es muy amplia. Que en este caso yo creo que incluso podría darse para eso. Pero no lo he visto hasta ahora. Aplicado, no lo he visto. Yo creo que sí. Ok. Bien. Consulta. ¿Con qué frecuencia deberíamos practicar esta herramienta de trabajo? Esto principalmente se ocupa cuando quieras buscar alguna solución a algún problema, especialmente cuando no tienes muy claro cuál es la solución. Y ahí es cuando hablamos de proyectos innovadores.
Si tú tienes claro cuál es el problema, cuál es la solución, no te conviene aplicar Design Thinking si es que ya vas a aplicar esa solución. Si quieres buscar una solución nueva, y ahí viene la innovación porque va aplicada con riesgo, ahí sí ocupa esto. Generalmente, cuando hablamos de desafíos estratégicos donde queremos buscar algo que no tenemos hoy día, ocupamos Design Thinking. Ok. Consulta, ¿me escuchas? Sí, te escucho, León. Mira, acá en esta etapa, ¿cierto? Tú lanzas un montón de ideas, todo, y después nosotros elegimos una. Y la siguiente etapa supuestamente es el prototipo. Pero, ¿cómo saber si esta idea es viable o no viable? En el prototipo y en el testeo. Ahí lo vamos a decir que es viable o no. Hasta ahora, fíjate, todo es riesgo. Pero la gracia que tiene que hacer esto que... Claro, lo que hemos invertido es tiempo. Por lo tanto, uh-huh, cuando uno hace el prototipo y lo hace a baja resolución, que se llama, que lo vamos a ver en el próximo webinar, lo hace de una manera lo más económicamente barato, y por eso que se llama de baja resolución, podría ser un PowerPoint en el cual tengas ciertas interacciones bastante simples, o incluso hay algunas aplicaciones que lo hacen. Y ahí uno genera también el testeo, que es, uno define unas tarjetas para ver qué cosas tenemos que medir para ver si es que efectivamente ese prototipo tiene el resultado esperado o no. Si tiene el resultado esperado, bien, se pasa a ejecución, que se podía hacer con Scrum, como hablábamos recién. Si es que no tiene eso, podríamos volver a iterar. Podríamos llegar de nuevo a la etapa de definir, porque esta solución no tuvo resultado, y continúo con la siguiente. Y volvemos al proceso. Okay. Pero fíjate que ahí es bastante más económico que si yo lo desarrollo, lo lanzo al mercado, tengo que pagar un equipo de gente para que lo haga y no tiene resultado, volver atrás es mucho más costoso. Lo que estamos haciendo con eso es bajar ese gasto. Ok. Bien. ¿Alguna otra duda? No, yo no. ¿No? Bien. Bien, muchachos. Esto es la... Idear es entretenido aplicar esto, es simple aplicar también. Yo siempre sugiero que al menos lo intenten, lo peor que les pueda pasar es que no les resulte bien, pero van a tener bastante aprendizaje. Todo esto es mucho de ser empírico, de estar probando constantemente si funciona o no, si esta herramienta les funciona bien, si no, busquen otra con los equipos que estén buscando soluciones, ¿ok? Bueno, para los que no han estado, los dejo invitados a Diacos Academy, la página que está ahí. Hay un curso cortito donde hablamos de mapas de empatía y Customer Journey, que también son súper aplicados hoy día, totalmente gratis para que se puedan inscribir y lo puedan hacer. Así que eso, okay. Nos vemos el jueves, si quieren participar. Hoy me equivoqué en esa. Era ideal. Nos vemos el jueves, si quieren. Vamos a ver lo que es prototipo. Vamos a trabajar principalmente en cómo hacerlo. Ya aquí vamos a ver si hay algunas posibles aplicaciones, software que lo puedan hacer, y vamos a definir también las tarjetas de testeo, que son súper útiles para ver esto, para ver si tenemos el impacto que queremos en este proyecto. ¿Ok? Bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Un abrazo a todos. Gracias a ti. Gracias. Chao. Chao, Ricardo. Gracias. Chao.